Damas y caballeros, con ustedes, la octava sinfonía de Martín y Prica. Oye, Martín, ¿qué haces? ¿Eso no es un piano? ¿No? ¿Y entonces? Mira, es un acordeón. ¿Un acordeón? ¿Y eso cómo funciona? A Prica y a mí nos gustaría saberlo. ¿No es así, Prica? Es hora de dormir. Descansa y en la mañana te lo explicaré. Pero, mamá... Martín... ¿Un acordeón? ¿Qué? Martín y Prica se van a divertir, buscando las respuestas para el mundo descubrir. Con diversión y mucha acción, siempre descubriendo lo que hay alrededor. Y en los sueños aprender, en miles de aventuras las preguntas resolver. Hoy presentamos las familias de instrumentos. Oh, lo siento. No te preocupes, es que vamos tarde a la feria. ¿Feria? Sí, la Feria Anual de Familias de Instrumentos. Debemos irnos, nos están esperando. ¿Y tú, para dónde vas? ¡Hacia la feria con la familia! Pero tú no eres de nuestras familias. Ah, ¿no? No, mira... Yo soy la pandereta de la familia de la percusión. Nosotros necesitamos ser percutidos o golpeados por las manos para poder sonar. En cambio, mi amiga guitarra y su familia hacen uso de las cuerdas, ya sea pulsándolas o frotándolas. Y ellos son la familia de las cuerdas. Tú, el acordeón, perteneces a la familia de los vientos. De seguro te esperan en la colina del viento. ¡Primo! Te estábamos esperando. Ahora sí está completa la familia de los vientos. Nosotros funcionamos con el aire cuando nos soplan. Y tú cuando te estiras y te encoges. ¡Sí! ¡Funciona! Y así, cuando abres y cierras el fuelle, se produce el sonido del acordeón. ¡Eh! Un, dos, tres, aprendimos otra vez. Las familias de instrumentos al derecho y al revés. Violín, violonchelo, viola, contrabajo, guitarra y guitarrón. ¡Cuerdas! Redoblante, platillos, bombo, castañuelas, pandereta y bongos. ¡Percusión! Clarinete, trompeta, flauta, fagot. Y la tuba, por favor.